Derivado de los constantes cambios de temperatura que se han generado en las últimas semanas en el estado de Querétaro, farmacias de Patente han registrado inventarios de ventas extraordinarias del medicamento Tamiflu, que se utiliza para combatir problemas de la influenza AH1N1. Tras realizar un recorrido, se comprobó que dicho medicamento está agotado, pese a que algunos empleados de estos comercios informaron que les están surtiendo cada semana, cuyo costo oscila entre los 490 y los 580 pesos. La doctora Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro, informó que pese a que en el sector farmacéutico privado no se encuentra el medicamento, el sector salud tiene el necesario para dar servicio a la ciudadanía, además que se tiene un convenio con todas las instituciones médicas en la entidad. Sí, por supuesto, y lo tenemos distribuido en todas las jurisdicciones y los hospitales, y repito, con esta relación muy cercana con las otras instituciones, el IMSS y el ISSSTE, para que si ellos requieren el apoyo les podamos brindar el medicamento. De acuerdo con la directora del sector salud, cualquier ciudadano que requiera el medicamento puede acudir a las clínicas estatales para solicitarlo y se les será entregado. Además, exhortó a los queretanos a acudir al médico si presentan síntomas como dolor de cabeza intenso, cuerpo cortado y temperatura superior a los 38 grados. Con información de Jacobo Velázquez, Cuadratín, Querétaro.